Bien, segunda parte del programa. Le recuerdo a nuestra invitada María José Raposo de Las Libreras, La Avenida. Nueva librería, bueno, nueva no, porque ya lleváis un par dos de años. Dos años vamos a hacer. Un par de añitos, o sea que ya estáis, sois casi veterana. En fin, segunda parte, ya saben ustedes que empezamos con esa sesión nueva, un concurso de fotos, donde sin más vamos a entrar, le vamos a mostrar tres fotografías de las cuales una no es de Cádiz. Envíen su respuesta al farol@ondacadiz.es con su nombre, su documento de identidad y de dónde viene ese correo, si viene de Cádiz o viene de fuera, de Puerto Real, de Chiclana, de yo qué sé, de Tolosa, de donde usted quiera. Así que vamos a verlo, venga. ¿Qué te parece? No nos diga nada, pero ¿qué te parece? ¿Complicado? Es complicado, ¿no? Porque los tres podían ser, ¿verdad? Las tres podían ser de Cádiz. Pues nada, la semana pasada efectivamente hubo uno. Hemos recibido muchos correos, ya muchos de ellos, algunos nos han dado con el balcón de la semana pasada de cuál era el de Cádiz y cuál no, pero ha habido bastantes que han acertado, o han sabido, mejor dicho, más que acertado, porque esto no es un sorteo, ¿no? Y hemos elegido, íbamos a coger un notario, pero no teníamos notario, y un nota de los de arriba ha sido el que ha hecho el sorteo, una mano inocente, que nuestra acertante ha sido María Teresa de los Reyes. María Teresa puede recoger el libro que, como todas las semanas, las libreras nos van a gentilmente a donar. Por cierto, bueno, puede venir a recogerlo a partir de ya, cuando quiera, a Onda Cádiz Televisión. María José, ¿qué libro es el que el de esta? Hombre, ya que estás aquí, aprovecha para explicarnos, ¿qué libro es el que vais a regalar? Hemos elegido un libro de Cádiz, sobre Cádiz, de un autor gaditano. Uh-huh. Es de una editorial de Cádiz, que es Ediciones Maggi, es la última novedad, y se llama La isla de los sueños. Ajá. Son unos relatos cortos de aventuras sobre Cádiz en la época, justamente en los años de 1810 a 1812. Bien. Y entonces yo creo que puede estar muy interesante. Es un libro interesante, sin duda lo va a disfrutar nuestra amiga María Teresa. Bueno, pues vamos a ver cuál era la fotografía que verdaderamente no era de Cádiz. Venga. Bien, ese balcón evidentemente no era de Cádiz, era de Sevilla. Además, nada más que hay que verlo porque tiene un color especial, no es el color de Cádiz, de Sevilla, tú sabes, se distingue. Además, las casas de Cádiz, saben ustedes que la planta principal y la primera, que es donde vivían los comerciantes, eran más grandes. Las de Sevilla pues eran todas iguales, la primera, la segunda planta, eran más igualitas. Pero bueno, ahí quedó nuestra foto. Así que sin más, vamos a entrar en la cuarta historia de esta noche, que nos la va a traer nuestro amigo Julio Molina Font, también conocido por ti, porque ha sido autor de varios libros, entre ellos los últimos, la pequeña historia de Cádiz, o una segunda parte de la pequeña historia de Cádiz, y luego también de San Fernando, que está teniendo, por lo visto, muchísimo éxito en San Fernando y en Cádiz también. Porque Julio, todo lo que nos trae es curioso de leer, muy ameno y muy interesante. Julio, que está preparando otro cuarto libro de esta saga, digamos, ¿no? Porque él había escrito previamente libros antes de esto, ¿no? Está preparando un libro ya más reciente, situado en los años 50, 60, parece ser muy curioso, que del cual les hablaremos un poquito más adelante. La historia que nos va a contar trata de el primer freidor de Cádiz, con su correspondiente anécdota. Así que, vamos, no sé, igual se la ha inventado, porque Julio tiene una imaginación tremenda, pero bueno, vamos a escucharlo a ver qué te parece, María José. Venga, adelante, Julio. Hoy nos encontramos en la calle Soprani,
en la calle de Soperani, como se dice en Cádiz, y ante un local que existió en tiempo un freidor. En Cádiz hay costumbre de a las tiendas, digamos, de términos femeninos, se le da el nombre masculino. Por ejemplo, a la freiduría siempre se la ha llamado en Cádiz freidor. A las mercerías, refino. A las tascas se la ha llamado siempre bache. O sea, siempre se le ha dado un nombre masculino a las tiendas, ¿no? Pero con referencia al freidor que aquí existió en el año, hace ya muchos años, y dejó de funcionar hace ya años cuando rehabilitaron esta casa, parece ser que este fue el primer freidor que se montó en Cádiz. Y lo montó un gallego llamado Santiago. Trabajaban con él dos gallegos también de su tierra, uno de ellos que enharinaba el pescado en una caja de madera, y el otro que lo freía en un perol. Y entonces no estaba este el mostrador clásico, ni tenían tampoco el escaparate clásico de los freidores, sino que ponían en la calle una mesita de madera, y en lo alto de la mesa un lebrillo de aquellos que estaban en los lavaderos, todo lleno de pescado. Y lo ponían el pescado, las pijotas, ponían las ruedas de merluza, de pescadilla, ponían lenguado, dentones, una serie de pescado que llamó la atención en aquella época. Me estoy refiriendo al principio, el primer tercio o el primer cuarto de siglo, del siglo XIX, que es cuando empezó a funcionar este freidor. Porque más arriba había una freiduría de masa, que ya en otro programa ya tendremos ocasión de hablar de él, ¿no? Pero en una ocasión, un 28 de diciembre, unos cachondos, que eran unos estudiantes de medicina, que venían a hacer práctica aquí al cercano hospital de San Juan de Dios, y eran clientes de él, le pusieron tanto a la freiduría de masa, que hablaremos otro día, como al freidor, le amarraron. Había una serie de coches de caballo que venían de una boda y se pararon, y le amarraron al coche de caballo, le amarraron una cuerda y le amarraron una pata a la mesa. Cuando empezaron a andar los coches de caballo, salieron andando la mesa con el lebrillo, y todas las pijotas y todo el cazón, todo lo que tenían alrededor, se esparció por la mesa y por la calle, y rápidamente los chiquillos se tiraron hacia él, a coger todos los trozos de pescado que había, ¿no? Esto es una de las historias que pasó en Cádiz, y con ocasión del primer freidor que se abrió aquí en esta calle de Soprani. ¿Te parece esta historia? Qué curiosa, ¿verdad? Una broma así un poco pesada, ¿no? ¿Eh? Una bromita así. Una broma pesada, desde luego, porque el pobre hombre que estaba friendo pescado. Y a los niños, por lo visto, les vino muy bien, porque se hartaron de pijotas del suelo, que no estaría tan limpio como está la calle. ¿Has visto qué bonita está la calle Soprani? Todo ese barrio está muy bien, tanto Plosia, Soprani, como todas las que están alrededor del ayuntamiento. Está muy bien pavimentada, y además están surgiendo negocios de hostelería nuevo, de nouveau cuisine, ¿no? Te ponen el platito ahí chiquito, una de estas ahí en una losa así grande. Tú dices, vale, está bueno, ahora ponme de verdad. De comer. Pero bueno, hay gente para todo, yo soy más de comer. Pero bueno, vamos a dejar el tema, porque sabes que no entra hambre, sea la hora que sea. Nos vamos con la última historia, Calixto y Sergio. ¿Qué les voy a contar yo de Calixto y Sergio? ¿Qué te voy a contar de nuestro amigo Calixto y Sergio, que tú ya no conozcas, que no conozcan nuestros seguidores del programa? Calixto y Sergio nos van a hablar de las cacofonías, ¿eh? ¿De dónde viene esa palabra? Curioso, muy curiosa la palabra, y de dónde viene. Nadie mejor que ellos para explicar, no voy a meterme porque ellos lo van a contar mejor que nadie. Así que adelante, venga, Calixto. Juan Antonio. ¿Qué, Sergio? Te aburrío, cuéntame una historia. ¿Una historia de qué? ¿De amor? No, ¿una historia de qué? ¿De K? ¿De K? De cacos. ¿Cacos? Eso, ¿tú sabes lo que significa cacos? Caco, ladrón. No. Eso es latín. Ah. En griego, cacos significa mal. Mal. Algo malo. Ah, como caca.
¿Qué bueno, es? Es una acepción posterior. Ah. Oh, caco es... la desinencia caco implica algo que es malo. Por ejemplo, una cacofonía. Ah, que suena mal. Cacofonía. Literalmente, cacofonía significa sonar mal. Y es aplicable, sobre todo, a los nombres que antiguamente se ponían los nombres a las personas intentando que su nombre fuera perecedero, o sea, imperecedero. Quiero decir, que designase el por qué se lo habían puesto así, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría de los nombres antiguos están en latino, en griego, y te encuentras con cosas que hoy, con el prisma actual, son nombres horrorosos. De hecho, hace poco, aunque no sé si se puede hacer publicidad, el caso es que la... Una marca de refrescos. Una marca de refrescos, exactamente. Una marca de refrescos está utilizando un anuncio de nombres cacofónicos, de nombres raros. Tú sabes que yo, trabajando en Madrid, en un parque infantil donde se celebraban cumpleaños, descubrí un montón de nombres raros. Por ejemplo, Teófilo, que es raro, hay que reconocerlo, Teófilo. Aunque no es tan raro aquí en Cádiz. Pero además de eso, Pánfilo, Anatolio y agárrate, Canuto. ¿Canuto? En Cádiz llamarse Canuto es un... Hay un obispo que es San Canuto, ¿no? San Canuto, claro. Sí, sí. En cuanto a Teófilo, todo el mundo, vamos, debería saber. Aquí en Cádiz suena de lo más significa recurrente. El amado de Dios o la amada por Dios. En el referido anuncio este del que hemos comentado sale el nombre Filogonio, que sí que es verdad, es verdaderamente cacofónico, ¿no? Es Filogonio. Y sin embargo es un nombre muy bonito porque significa nacido del amor. La palabra, por ejemplo, Anastasia, que hoy actualmente, sobre todo en la parte occidental, habría pocas personas que llamarían a su hija Anastasia, significa inmortal. Uh-huh. Como ves. Anestesia no es lo mismo, no, que Anastasia. Anestesia no, anestesia no. Anastasia significa inmortal. Estar anastasiado, pero no anestesiado. Yo anextasiado. Ah, oh, sí. Y para despedirnos, vamos a decirles a los televidentes un ejemplo claro de cacofonía, de algo que suena muy mal, pero que significa todo lo contrario. Si yo te digo filiamea, puta reputa. Super pecata tua si potes. Exacto. ¿Qué significa? Hija mía, piensa y recapacita sobre tus pecados. Si puedes. Si puedes. Qué erudición, bueno. ¿Eh? Me encanta. Sí, ha sido la guinda para dejar... El juego de palabras que se traen los dos. ¿Qué te parece esta historia? Bueno, es la más rarita, ¿no? Sí, pero graciosa, ¿no? Sí, sí. Muy ocurrente, muy... Sí, sí. Vamos. Hombre, está hablando de cacofonía, ¿no? Sí. Cacofonía, que significa palabras malsonantes, que suenan mal, que suenan rara por lo menos. ¿Eh? El prefijo caca se usa en medicina también, por ejemplo, la cacosmia, que es cuando uno tiene mal olor de sí mismo. Pero lo que pasa, tú sabes quién es la cacosmia, a los consumidores habituales de coca, que no tiene nada que ver coca con la caca, pero sí es una droga que está causando estragos. Y entre otras cosas, pues produce una necrosis de los tejidos nasales, que al necrosarse huele mal y el propio consumidor huele mal. Y dice que mal huele, y él mismo su propia nariz, cacosmia. Bueno, eso es un inciso. Nos vamos para terminar, ya cerramos las anécdotas, o sea, cerramos las historias, esta era nuestra última, y ahora vamos a relajarnos un poquito. Y nos vamos a escuchar una anécdota que nos cuenta Gabriel, el de los Tarantos, Gaby. Nuestro amigo Gaby, el famoso Gaby, que ya sabe usted que hace un menudo con los garbanzos pelados, no uno a uno, según dice él, pero sí pelados, para que no den esos gases tan molestos. Y bueno, a ver qué nos cuenta nuestro amigo Gaby. Venga, adelante. Un día se cuela un grupo de gente. El presidente del Real Madrid después de Bernabéu, no digo el nombre porque no me acuerdo, tengo que reconocer y reconocer que no me acuerdo. Después de Bernabéu, el presidente que vino. Este hombre se cuela aquí con unos directivos. Venía el cordobés con su apoderado de la época, el Pipo, Rafael Sánchez el Pipo. Ese era un tío atípico, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con el mundo de las representaciones artísticas. Era un hombre pescaero, con sombrero naranja, cordobés, su puro hombre, su guayabera aquí, su pañuelo, un hombre así, ¿no? Y le hace una labor buena a él, le gusta el cordobés y no quiere a nadie más. ¿Más que quiere este hombre? El cordobés venía con Rafael Ortega, y un grupo ahí jugando. Comiendo copa, tal, después ya chivita y después ya
una partita a las cartas y todo ese ambiente. Pero el hombre, este Pipo, me estaba tratando muy malamente a mí, ¿no? Me tocaba el palillo. Niño, siempre niño, chavea, chavea, unas cosas. Él no se podía imaginar que yo era el dueño, yo era el propietario de esto. No se lo podía imaginar, ¿no? No me veía a mí en dueño este hombre, ¿no? Y total, contaba unas historias y contó una historia de que iba a despedir delante inmediatamente al director del hotel de Córdoba, el Gran Capitán, que era del Cordobés, sobra del Cordobés, lo inauguró el Cordobés, y que lo iba a llamar delante del Cordobés y que lo iba, efectivamente, si es así, una apología teatral, allí hizo el tío, oye, está el director por ahí, Fernando, porque me pidió un teléfono y el cable lo llegaba casi a la mesa, no sé, no había inalámbrico, casi a la mesa llevaba el cable, ¿no? Yo tenía un supletorio, ¿no? Y entonces este hombre llama a Córdoba y digo, qué pedazo de conversación tiene que haber aquí ahora. Y va a despedir al director del Gran Capitán de Córdoba. Digo, qué pelotazo, esto, un pelotazo. Y yo tenía un supletorio, cogí el supletorio y lo cogí. Y este, mira, Fernando, sí, 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 a ti. Tú esta tarde ya deja el uniforme, te vas del hotel porque quedas despedido. Te despedimos desde muy lejos. Y va y pide la cuenta que ya la tendrán hecha y qué tal y qué cual. Y yo no me entré. El teléfono para acá, a ver si este le pasaba algo al supletorio. Yo dando la cita, ¿qué va? Es que no hablaba, era un teatro. No hablaba el tío. Yo estaba quedando con la gente, era su fuerte eso, ¿no? Quedarte con la gente, ¿no? Ahora mismo voy a llamar a las flores, le voy a decir, llamaba a las flores. No hablaba con ella ni nada, y quedaba el tío divinamente, ¿no? Y yo allí, tal, total. Y ya después por la noche, las 9 de la noche, así tal, me piden la cuenta. Se lo presento a... Él, no pagaba el Córdoba ni nada, ¿no? Pagaba el presidente del Real Madrid, que no me acuerdo del nombre. Y le pongo en la cuenta un concepto. Todo lo que llevaba y le pongo abajo. Conferencia telefónica. En aquel tiempo le cobré 601 pesetas. 600... una peseta. Le puse la factura allí. Don Rafael, ¿te gusta su cuenta? Y la abrió. Claro, cuando llegó el último concepto, digo, ¿qué este tío que ha hecho este tío? Pero no me podía decir nada porque yo lo tenía cogido entre la espada y la pared. Lo tenía cogido totalmente. Porque si me dice algo, le digo, usted lo que es un... No, yo lo hubiese dicho al tío. Usted lo que es un embaucador. Usted está... Perdón. Usted lo que está engañando al público suyo. Que es que usted no ha hablado para nada. Y el tío tenía que... Y pagó las 601 pesetas. En aquel tiempo era un pelotazo, ¿eh? De conferencia tú hablabas en aquel tiempo con Rusia y te cobraban 20 pesetas. Con Rusia. Y yo, con Córdoba, que no había hablado, lo dejé. Le pagué todo lo que había hecho pasar, tío, a mí. No veas, fantástica. La fantástica, eso. Por cierto, que lo que sonaba de fondo era el himno de Cádiz. El himno de Chueca, ¿no? Que la semana que viene ya lo pondremos, pero sin los coros, solamente la música. Lo hemos puesto esta vez con los coros para que ustedes lo identifiquen bien. Nos vamos a recordarte del tirón la historia, María José. A ver, ¿qué lío, ¿vale?, tengo? A ver. Ya vamos a ponerte un poquito de cada una, sí, para refrescarte la memoria. Venga, vamos a ver la barajita. Adelante. Yo ya tengo datos de que los chinos estaban en Cádiz en una epidemia que hubo en la ciudad en 1854, una epidemia de cólera morbo. Pues ya hay datos de que había chinos en la ciudad de Cádiz. Está todo además contrastado. Y además es curioso porque aparecen estos señores chinos curando la epidemia. Algo que no lo sentó demasiado bien a los médicos y a las autoridades gaditanas. La comisión de empedrados y madronas, que así se llamaba, del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, le propone al presidente de la comisión, en un escrito, que unos cañones, concretamente dos cañones, que se han arrancado, así dice el texto, de las obras de la calle, con motivo del empedrado, pues propone que se vendan. Junto a él acudirán todos los reyes castellanos que estaban en la batalla,
Y una vez que los reyes se han lanzado, también todos los hombres. Aquel grito, aquel simple Santiago cierra España, que pedía a Dios que lloviera sobre las Navas de Tolosa, empujó a los cristianos a abalanzarse sobre los musulmanes. Pero con referencia al freidor que aquí existió en el año, hace ya muchos años, y dejó de funcionar hace ya años cuando rehabilitaron esta casa, parece ser que este fue el primer freidor que se montó en Cádiz. Y lo montó un gallego llamado Santiago. Literalmente, cacofonía significa sonar mal. Y es aplicable sobre todo a los nombres que antiguamente se ponían los nombres a las personas, intentando que su nombre fuera perecedero, o sea, imperecedero, quiero decir, que designase el por qué se lo habían puesto así, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría de los nombres antiguos están en latín o en griego y te encuentras con cosas que hoy, con el prisma actual, son nombres horrorosos. Bueno, María José, te ha llegado el turno, bueno. Decídete por una, no te tírate a matar, no te preocupes, dime una cualquiera. La verdad cualquiera, es que es difícil, si no porque clara, no tengo nada claro. Es complicado. Sí, o sea, yo me voy a regir por un poco... Por intuición, sí, ¿no? Pero venga, no sé, pues nada, por votar. Tú no te preocupes, si no la acierta, porque yo tampoco lo hubiera hecho. Vamos, ni me digo yo porque... Yo creo que lo de Santiago y cierra España, creo. ¿La de Santiago es la que no te crees? La que sí, la que... Ah, perdona. Tiene que ser la que no te crees. La que no, la que no me creo. Sí. Yo la de los chinos, es la que menos la me creo. Chino, es un cuento chino para mí. La de los chinos. Es la... Bueno, no sé. Vamos a ver, bueno, venga, vamos a ver, venga. Vamos a ver la del tirón. Bueno, pues la historia es absolutamente falsa. La razón real del Santiago Sierra España es que Santiago era el patrón de los reinos, el patrón de España, el patrón de aquellos reinos hispanos, y Sierra, ese Sierra España, lo único que estaba diciendo era a las tropas castellanas, a la caballería castellana, vamos a atacar, es una orden militar. Sí, sí, cerrar es un término militar. Cierra fila, sí, 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 cerrar una batalla. En fin, bueno, este hemos ha sido aprendido nuestro programa. Muy bien, sí, la de los chinos sí era cierta. Fíjate, ¿eh? ¿No? Ya ves tú, y la de, por supuesto, la de la cacofonía y todo esto también. Bueno, les recuerdo que este programa, aparte de los viernes a las 11:30, que es cuando probablemente ustedes lo estén viendo, también se emitirá, tengo aquí la lista, el viernes a las 11:30 y también a las 3:30 de la mañana para los noctámbulos. El sábado al día siguiente, mañana concretamente a las 10:30 de la noche, el domingo a las 6:30 y el martes a las 7:30 y a las 6 de la mañana. Pues nada, como tú eres la que regala los libros, yo no te voy a regalar a ti mismo tu mismo libro, pero la semana que viene ya tendremos el detallito con nuestro invitado y le regalaremos, si ha acertado, un regalo bueno, y si no ha acertado, unos chungos. Así que, de cualquiera de las maneras, un libro. María José, muchas gracias por haber venido. Sé que gracias, has tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Así en esa agenda apretujada, vamos, que tú tienes con las libreras y con la feria. Sin más, hasta la semana que viene. Buenas noches, señoras y señores. Gracias.